Van entrando en Madrid por diferentes barrios y sectores. 1939 marca un antes y un después en la historia de España. Después de 3 años de guerra civil, se impone un nuevo orden político, surgido de un alzamiento militar encabezado por el general Franco. La dictadura implica silencio y represión sobre los derrotados. España había conocido 8 años antes el advenimiento de la República, con la salida al exilio del rey Alfonso XIII, después de unas elecciones municipales en las que los partidos republicanos logran una victoria sin paliativos. La primera labor de la República será la promulgación de una constitución que recoja todo el ideario de los partidos del ala izquierda moderada y radical, vencedores en las urnas. Para muchos, esta Constitución del 9 de diciembre de 1931 representa un ejemplo de democracia en el que se pretende igualar los derechos y libertades de la mujer. La mujer, por tanto, fue protagonista antes, durante y dramáticamente después del período republicano. El primer marco que se da jurídico para facilitar la participación de la mujer en la vida política, en la vida social y laboral en igualdad con el hombre es la Constitución de 1931. Es un hecho básico y esencial que prácticamente pasa desapercibido y queda anclado en esa idea de ese famoso debate entre Victoria Kent y Clara Campoamor. Pero su repercusión en el ámbito legislativo va mucho más allá del hecho importante, romántico, que hemos visto todo en la portada de los periódicos, del ABC o del Mundo Gráfico, etcétera, de la obrera votando, a votar y que se le considere ciudadana. Eso es muy importante, por supuesto. La inclusión en el mundo laboral de las españolas estuvo mal vista durante los primeros años del siglo XX. Aunque la creciente economía del país y la necesidad de aumentar los presupuestos familiares incentivaron su presencia en el mercado de trabajo. Pese a ello, menos de un 13% de las mujeres trabajaba en nuestro país en el año 1930. El período histórico que se abre en nuestro país con el advenimiento de la Segunda República en abril de 1931 es absolutamente novedoso para las perspectivas de la mujer. Aporta fundamentalmente un sentido de libertad para lo que la mujer hasta entonces estaba acostumbrada. No solamente tenemos que estudiar ese tema de lo laboral, lo social, lo económico, sino ese espíritu de creatividad, de libertad, de rebeldía que las mujeres habían tenido antes de la República y durante la República. La mujer vive una época de protagonismo, pues su situación jurídica experimenta grandes avances en muchos aspectos. En 1931 consigue el derecho al voto y a ser elegida como cargo público en las mismas condiciones que el hombre. Un año después se aprueba la ley del divorcio y el matrimonio civil. Junto a estos avances con mayúscula, se dan otros logros. Hay un hecho importantísimo, el que se establece el derecho de los ciudadanos, sin distinción de ser hombre o mujer. Probablemente lo que ocurre es que los partidos políticos, no lo olvidemos, estaban dominados por los hombres y no eran capaces de asumir esa igualdad, pero sí abrieron la puerta para que se intentara hacer. Es decir, el machismo estaba instalado en los partidos políticos, pero sin embargo se sabía que había que contar con esa población que era mayoritariamente femenina.
El trabajo de la mujer en pos de lograr una equiparación de derechos venía ya de años antes, a pesar de la discriminación que tenían que superar en todos los aspectos relacionados con la formación libre de una conciencia política. Su lucha es fundamental para que en el Parlamento de la República tengan presencia tres mujeres como Clara Campoamor, Victoria Kent o Margarita Nelken, que serán un referente para su generación. Toda esa generación de mujeres que está pues Clara Campoamor, Victoria Kent, de la Torre, etcétera, son mujeres tan importantes, tienen un significado tan importante, su paso por la historia, que creo que ha sido ejemplar y una gran ayuda para aquellas otras mujeres en las que tú y yo estamos tantas veces de acuerdo, esas mujeres silenciadas, esas mujeres que no aparecerán nunca sus nombres en ninguna crónica, ni en ningún artículo, ni en ningún libro de historia. Para esas mujeres aprendieron. Sin embargo, con la derrota militar del gobierno republicano en el año 1939, se trunca el paulatino reconocimiento de los derechos de la mujer, que no obstante, durante la contienda militar habían sufrido importantes retrocesos. Algunas rémoras tradicionalistas en el pensamiento de mandos militares e incluso civiles iban recortando, de hecho, algunas libertades y derechos anteriormente reconocidos. La mujer, sin embargo, estuvo presente en las casas y en el campo de batalla, en los talleres y en las urnas, y sufrió, como mínimo, al mismo nivel las consecuencias de la derrota. Fue tan terrible el paso por las cárceles franquistas que ya no es el tiempo lo que da más valor al paso por las cárceles. No, es decir, yo no lo planteo desde el punto de vista cuantitativo. Efectivamente, es terrible pensar 18 años, 15 años, 20 años, que es toda la vida de una mujer. Es que, aunque hubiera sido solamente muy poco tiempo, un año, meses, dos años, cinco años, el paso por las cárceles les deja ya marcadas. Entre 1939 y 1960 hay multitud de mujeres, muchas de ellas, la gran mayoría, pertenecientes al Partido Comunista Clandestino, que están en las distintas cárceles españolas. Mujeres de la categoría de Carmen Camaño, una de las mejores archiveras que ha dado este país, mujeres de la categoría como puede ser Manolita del Arco, como puede ser Tomasa Cuevas, como puede ser Maruja Blázquez, es decir, sería la lista interminable. Cuando estas mujeres salen de la cárcel, siguen su lucha clandestina, apoyando a su marido y muchas de ellas con el gran precio de haber perdido el cariño de sus hijos. La mujer había dejado de tener una actitud pasiva y resignada para empezar a tomar parte activa en la lucha. Al tiempo que aumentaba su incorporación al mundo laboral y a las movilizaciones, iba aumentando su participación en los sindicatos y partidos obreros. Hasta 1930, su afiliación estaba centrada en los sindicatos católicos, que contaban con 35.000 afiliadas, cuyo número fue decreciendo poco a poco. Paralelamente a este declive, los sindicatos obreros comienzan a comprender la necesidad de incorporar a la mujer a sus filas y atraerlas a la lucha de clases para conseguir la transformación de la sociedad. La mujer toma partido definitivamente en los albores de la contienda. Era una situación tan apremiante aquella que una de dos estaba uno con unos o con otros, no podía no estar en medio. Además, éramos una familia de izquierda, así siempre. Para mí el Partido Comunista pues era un partido que había luchado, a mi manera de ver, hasta aquel momento bien, luego ya no estuve de acuerdo. En fin, alguna parte había que pertenecer porque la FUE estaba disuelta. Y era lo único que había pertenecido en mi vida. Mi padre tenía un libro un día en la mesilla. Yo lo leí como si fuesen poesías. Y resulta que aquello no eran poesías, pero yo no lo sabía. Entonces allí leí Los parias de la tierra.
Y yo no sabía lo que era comunismo tampoco, pero había un chico en mi barrio que le llamaban Emilio el comunista, y yo me fui a preguntarle, oye, Emilio, ¿y qué es el comunismo? Pero sobre todo, ¿qué son los parias de la tierra? Y el chico me contestó, los parias de la tierra son los más pobres de todos los pobres. El pobre que tire una cosa que ya no vale, lo coge el paria. Y yo dije, pero pobrecitos, ¿y tú estás con los parias? Y me dijo él, yo soy con los parias. Y dije, pues yo también quiero estar con los parias. Era estudiante cuando empezó la guerra, porque tenía 16 años. Y estaba en pleno estudio, vamos. Estaba con la idea de seguir estudiando. Me quedé ahí. Y entonces me fui a trabajar en una oficina a San Sebastián. Y de paso, a continuar con mi trabajo en el partido, que ya entonces se convirtió más bien en enlazar, pero para llevar y traer propaganda de la que nos llegaba San Sebastián con Bilbao. Ese era mi trabajo dentro del partido. Yo no creía en nada, yo era joven, muy joven, y yo no creía en nada. Yo no creía más que mi marido decía que había que hacer aquello y yo lo hacía. Yo no he creído nunca en nada. Y además lo pasé muy mal. Porque en esa guerra había hermanos en distinto lugar y había amigos y yo lo pasé muy mal. Muy mal, muy mal. El Partido Comunista, desde sus comienzos, tuvo una orientación decidida hacia la mujer, intentando su captación para el movimiento comunista. Entre 1936 y 1938, su número de afiliadas pasa de 179 a más de 4.000. Al estallar la Guerra Civil en julio de 1936, se produce un cambio cualitativo. Miles de milicianos se incorporan al frente y la mujer tiene que participar masivamente en la producción, ocupando los puestos de trabajo vacantes dejados por los hombres que iban al frente. Además, no dudaron en participar decididamente en la batalla, dentro de las milicias, y no solo como enfermeras, lavanderas, sino como soldados. Las primeras mujeres que se incorporaron al combate fueron las militantes anarquistas, las de UGT y las del POUM. Sin embargo, el papel de las mujeres es decisivo, sobre todo en el trabajo que se hace lejos del frente, incluso antes de la guerra, lo que le supone sufrir graves y desproporcionadas consecuencias. Me detienen por haber impedido que vendieran el periódico en la Universidad de Salamanca. Estaba prohibido vender periódicos dentro de la universidad. Era una orden de don Miguel Unamuno que se cumplía a rajatabla. Pero la Falange estaba muy ensoberbecida en Salamanca y trajeron periódicos a vender. Yo impedí que ese periódico se vendiera y tiré al portavoz de los periódicos de un empujón en el pasillo de la universidad. Y eso me costó la detención. Parece ridículo y grotesco, pero sin embargo eso fue la causa de la detención. El día 1 de abril me detuvieron. Me detuvieron no por denuncias, sino porque como van preguntando en las casas, la gente que hay de izquierda y todo eso, donde yo vivía en Caracas, se ve que a alguien le preguntaron y dieron la dirección que se suponía que yo estaba. Y me detuvieron el día 1 de abril, me llevaron a un sitio que ni era comisaría, debía ser un centro de Falange, no sé exactamente lo que era, pero allí lo que había eran falangistas. El que más me interrogaba era un tipo que parece que había estado infiltrado en la FAI, Federación Anarquista Ibérica. Y entonces conocía toda la trayectoria de lo que había pasado en Madrid y tal. Bueno, allí lo pasé mal. Porque quien pasa por esos sitios siempre pasa mal. Yo pues estoy en la guerra metida hasta el cuello, como he estado metida desde que sentí lo que eran los parias. Y yo me caso enseguida. Yo me enamoro de Eugenio Mesón y yo me caso a los 17 años. A los 18 tengo una niña.
En ese momento, los bombardeos de Madrid eran terribles. Mis hermanos ya estaban evacuados y mi madre estaba con ellos en Valencia. Yo me quedé con Eugenio aquí en Madrid a luchar. Nos decían los amigos, váyanse por la sombra. Y daba la casualidad de que por el sol caían los obuses. Daba esa casualidad, pero había un dicho en Madrid que decían, iros por la sombra. Había un dicho, nosotros nos íbamos por la sombra, porque por el sol, la acera del sol, caían obuses cada minuto, un obús, en la cuesta San Vicente. Y ahí estaba el taller. La contienda tiene tristísimas consecuencias en cuanto al número de bajas por ambos bandos. Hacia el final de la guerra se suma a este drama la represión. Un gran número de mujeres son encarceladas como primera etapa y en muchos casos se llega a la fría ejecución. La madrugada del 5 de agosto de 1939 tiene un valor simbólico especial, con el fusilamiento de 13 mujeres, 7 de ellas menores de edad, conocidas como las 13 Rosas. Habían sacado mujeres, habían sacado 5 mujeres una vez, 3 mujeres otra. Pero como la gente estaba distribuida por las galerías, tiradas en el pasillo, en los váteres, en las escaleras, nadie sabíamos exactamente cuándo sacaban a alguien ni quién era la persona. A veces conocíamos la persona, a veces no. Se pasaban muy desapercibidos. Pero cuando hicieron la organización de las menores, que se nos llevaron a unas cuantas, unas 50 aproximadamente, a una sala, entonces ya nos, al concentrarnos más, empezamos a tener un poco más de contacto con las que después fueron fusiladas, que son las famosas 13 Rosas. 3 salieron de mi departamento. Las otras venían a visitarlas porque eran compañeras y amigas de expediente y las conocíamos. Yo de las 13 Rosas conocía 9. No voy a decir que íntimamente, pero sí conservo muy buen recuerdo de Blanca Brisac, conservo muy buen recuerdo de Pilar Bueno y conservo muy buen recuerdo de las 3 que estaban en mi expediente. Y de Virtudes y a Joaquina López Lapite, las que traté más. Las otras eran para mí tan estimables como cualquiera, pero no puedo dar más detalles porque no los tengo. He pasado por la cárcel de Ventas, siempre traslados, ¿eh? En Ventas, en Málaga, en Córdoba, en Segovia, no sé si me dejó alguna, en Alcalá de Henares, que es de donde he salido en libertad. A los 18 años y medio. Matilde fue una mujer de un valor extraordinario, una mujer de una entereza enorme, de una capacidad extraordinaria. Cuando ella la juzgaron, el presidente de la sala y el fiscal hablaba siempre de los rojos. Éramos todos rojos, de cualquier color que fuéramos éramos rojos todos, ¿no? Pero ella siempre se levantaba y decía, el gobierno legítimo de la República. Eso le valió una serie de chillidos y de gritos tremendos. Y había una mujer que condenaron al mismo tiempo que Matilde por un expediente distinto, porque juzgaban a la gente 30 y 40 personas juntas sin conocerse de nada, que cuando venía su marido a verla, me preguntaba, ya mataron a la de la República. Porque la había impresionado tanto pensar que aquella mujer en aquellos momentos de tanta tensión y tanta presión fuera a defender que era el gobierno legítimo. En los últimos años se ha prodigado una gran cantidad de libros que nos hablan de la represión y el padecimiento del bando perdedor en la guerra civil. Cuando en 1939 termina la contienda, se impone el silencio y la historia escrita por los vencedores. Tras la transición democrática, los testimonios comienzan a aflorar, aunque los que sufrieron la represión y conservaron la vida no ven suficientemente reconocidos sus padecimientos en lucha por las libertades que representaba la República. La represión en España no caía sobre los rojos, rojos, caía sobre el más pobre sonrosado que hubiera... con que hubiera, bueno, voy a dar un detalle que es significativo. Hubo más muertos por los fascistas en Salamanca, donde no hubo sublevación, que votos tuvo el Frente Popular. Creo que es suficiente, ¿no? La represión es que fue durísima. La represión en la posguerra fue dura, 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 dura. Muy dura, desde luego, fue... Franco fue un buen alumno de Hitler, ¿eh? Buen alumno de Hitler, porque aquí se asesinó a gente
Además, a mucha gente sin ton ni son. Pero además sin juicios, muchísimos sin juicios ni de ninguna clase. Sino que se asesinaba porque se asesinaba, porque era el régimen policial que teníamos tan sumamente duro y tan sumamente fuerte y tan sumamente criminal. Ahora, cuando ha pasado mucho más de medio siglo, solo queda el recuerdo, en la voz de una generación que ahora frisa los 90 años de edad. Yo veía que en los dos bandos había gente, amigos nuestros, había familia, y yo lo llevé muy mal, la guerra esa. Yo la llevé muy mal, muy mal. Y nada. Bueno, como nosotros habíamos estado, mi marido había estado becado por la beca del Conde de Cartagena, habíamos estado en Bélgica, en Holanda, en Francia, y en París hicimos amigos, pues yo me fui hacia París. Yo me fui hacia París. Y nada, pues eso fue todo. Si todo fue muy sencillo. Ahora, el ir con una niña pequeña, sin familia, sin nadie, porque en una evacuación de guerra, es terrible. Yo no se lo quiero ni a mi peor enemigo. Es terrible. Todo el mundo mira por sí, por salvarse él. Y yo lo pasé muy mal. Yo era muy joven y con una niña chiquitita de 3 años. Todo el mundo se incorporó al frente o a los hospitales según las edades y las posibilidades. Y luchamos y perdimos.